El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y modifica la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial, pero lo ha hecho en una votación en la que no han participado ni el Partido Popular ni Ciudadanos. En concreto, la proposición de ley ha recabado el voto de 184 diputados de los partidos del gobierno y de sus aliados parlamentarios, superando el listón mínimo de la mayoría absoluta que requería por su carácter orgánico. De su lado, Vox ha votado en contra, mientras que PP y Ciudadanos han decidido no participar en la votación. Los populares estaban en sus escaños, pero no han apretado botón alguno, mientras que los naranjas ni siquiera han entrado al salón de plenos para la votación. Ahora la ley se envía al Senado para completar su tramitación. En la Cámara Alta se espera votar el próximo día 22 y los socialistas esperan que no haya cambios para que entre en vigor antes de Navidades.